la cure porque le dijeron que su frecuencia cardíaca es muy lenta. Y efectivamente su electrocardiograma muestra frecuencias cardíacas de 40 latidos por minuto, pero no solo eso. Alan presenta un bloqueo auriculoventricular completo congénito donde se ve ondas P pues que no conducen. Alan, ¿tú qué sientes? ¿Qué síntomas tienes? De vez en cuando fatiga. De vez en cuando fatiga, pero me dices que andas en bicicleta y haces ejercicio, ¿no? Sí, como que trato de no hacer mucho caso a la fatiga, pero a veces, de vez en cuando sí. ¿Pero haces una vida normal? Sí, relativamente. ¿Nunca has perdido el conocimiento? No. Entonces es un bloqueo auriculoventricular sin repercusión hemodinámica en un joven de 22 años. Y además el QRS no es ancho, quiere decir que él tiene un foco alto a nivel nodal que mantiene una buena frecuencia y un buen estado hemodinámico. Yo no le voy a recomendar un marcapaso definitivo, no le voy a recomendar más que siga haciendo ejercicio físico. En otras condiciones, si tuviera repercusión hemodinámica, debería colocarse un marcapaso bicameral. Muy interesante caso. Bloqueo auriculoventricular congénito.